Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues 2 minutos quedan para el partido contra el Besiktas. Partido de liga, el Besiktas va el 12, así que no debería yo de tener muchos problemas para ganarle. Además, le tengo que ganar porque el Palopo otra vez ha pillado la racha de ganar. Por cierto, mañana empieza, acabo de ver, la Copa Internacional otra vez. Así que ya veremos mañana. El equipo que por ahora que llevo es este. Bueno, tampoco he llegado mucho más arriba de lo que estaba. Serbia le gano, a Inglaterra todavía estoy muy lejos de poder ganarle. Así que hoy intentaré. Coño, este es el primero. Digo yo, ¿qué hace ahí uno desbloqueado? Hoy intentaré ganar a Serbia otra vez. No sé si intentar ganar a Serbia o jugármela con Inglaterra. Ya ves, para ganar a esos. En fin, tampoco he querido gastar muchos maletines en la Copa Internacional. Y espero que me pongan los partidos a otra hora que no sean las 12 del mediodía. Bueno, pues un minuto. Por cierto, tengo ya 2 fichajes para la temporada que viene. Los he fichado en negociaciones. Este, que es ML-AML, con habilidad de corner. Y que, bueno, pretendo de aquí a final de temporada subirlo por lo menos otra estrella más para que la temporada que viene se quede con 6. Y este, que le estoy haciendo la habilidad de defensor aéreo, que también he fichado en negociaciones, de 18 años. Que también me gustaría subirlo un poco para que la temporada que viene esté bien. Así que 2 fichajes menos que tengo. Ya tengo un central y el ML-AML. El difícil va a ser el MR-AMR, que por mucho que miro en subastas, cada vez que sale uno medio en condiciones, se disparan los tokens. Ahora mismo, si tienes suerte, puedes pillar en negociaciones así jugadores que estén medio bien. Desde luego, bastante más baratos que en las subastas, que parece que ni a final de temporada la cosa afloja un poco. Bueno, pues a ver si pasa algo por aquí. Mañana me toca jugar contra el Oblivion. A ver cómo se porta el equipo, porque por lo menos el de liga sí que lo tengo fácil mañana. Juego contra el último, me parece, así que... A ver, Hakaisin, un buen centro, pero Ramsés, en vez de tirar, se la vuelve a pasar. Es que no... A ver, balón robado. Ah, ese ha sido un buen pase de Ochoa, a ver si Paez... Yo... Sigo sin ver... Hombre, penalti. No, si cuando un partido se te va a poner de cara... Cuando un partido se te va a poner de cara, de una manera u otra, lo terminas ganando. Ese podía haber entrado. Va, esto tiene pinta de contraataque bueno. Allá va Rivera. Y gol. Bueno.
Hakai sí me está dando buenos pases. Lo que pasa es que los centrales del otro equipo están. Están avispados. Por cierto, yo creo que este me despista con el nombre nuevo que se ha puesto. Bueno, a ver si alguno se decide a tirar. Es que no me digáis que eso no. Bueno, al final por lo menos ha entrado. Ya ves, el defensa. El defensa ha metido al final el gol. ¡Buah! Ese sí que ha sido un buen pase. Bueno, este partido no parece ya que vaya a tener mucho mucha historia. Vamos a ver cómo se porta mi equipo esta vez en lo de la Copa Internacional, porque me gustaría llegar más lejos que octavos de final. Esta vez sí que parece que descanso de verdad. Pero veis, aún ganando 4-0, siempre me está poniendo lo de que el rival está jugando mucho en nuestro campo. Yo no sé qué pasa en el centro del campo de mi equipo, que no, algo ahí hay que no funciona. Ese podría haber entrado también. Bueno, haré algún cambio. Ya se me ha quedado esto. Ya se me ha quedado pillado lo de las bonificaciones. No. Haré algún cambio por pillar el maletín. Vamos a sacar a Moreno. Y vamos a sacar a este. A ver si le dan otro puntito. El delantero ese, al final lo fiché. Lo fiché porque de los pocos que he podido pillar por muy pocos tokens en subastas. Pero yo creo que al final lo voy a vender. A usted. No me está terminando de convencer. Le estoy haciendo la habilidad y en cuanto que la consiga, lo largo. Vaya. Oye, pues le están dando Hakai sin un 9,6. Se va a llevar el jugador del partido. Eso me pasa por buscarle sustituto. Aunque realmente él todavía no lo tiene. El que sí que tiene ya sustituto es Ochoa. Bueno, por una vez dice algo bueno. Y Ramsey, que sigue sin marcar. Yo no sé. Pero este tío es. Por eso hay que probar a los jugadores un poco antes, porque fichas a un delantero y este me ha salido también malo. Menuda racha de delanteros que llevo mal. El único que medio ha sido Rivera.
Invertí más maletines en Ramsey y quizás habría sido mejor invertir más en Rivera. Pero ahora ya que el pobre se está haciendo viejo. Mata Marta Zanú. Dios. Pues vaya con el Marta Zanú. Oye, lo que me ha extrañado un montón es que el ML que he fichado. A ver, lo he fichado porque sé que iba a ser difícil encontrar un ML AML con habilidad de lanzador de córner. Pero me ha extrañado un montón que juega con el pie derecho. Cuando no tendría que ser así. Debería entrar, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí nos llevamos los tres maletines azules. Bueno, pues mañana, en principio, este es el partido que grabaré. Lo he tenido que cambiar de horario porque lo tenía por la mañana y por la mañana no podía entrar. Vamos, sí podía entrar, pero no lo podía grabar. Bueno, pues nos quedamos. Pues sería un puntazo que hoy perdiera el Oblivion. Pero el Oblivion, vamos a imaginarnos que. Pues va ganando 1-0, no te creas. Y ha cambiado la táctica. Sí, ha cambiado la táctica. Mira, es curioso. Pero que va ganando 1-0. Si por lo menos le empataran, eso ya sería un avance. En fin, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y mañana, Champions. Y si puedo grabar, también grabaré el de la Copa Internacional. Hasta luego.